Hola, estudiemos historia quinto grado. Te invito a que veas todo el video, la información, que la compartas, que te suscribas y que me regales el like. En la página 29 tenemos el tema la guerra con Estados Unidos. Recordemos que en el video anterior se explicó cómo es que México pierde a Texas. Y Texas forma parte de Estados Unidos. En base a ese conflicto se da la guerra con Estados Unidos. Veamos. Una vez que Texas se incorporó a Estados Unidos, este país buscó extender su dominio hasta las costas del Pacífico. Es decir, dijo Estados Unidos, mira, fue muy fácil tomar Texas, ¿por qué no ampliamos todavía más nuestro país? por la costa del Pacífico. Para conseguir, propuso a México comprarle lo que era Nuevo México y California. De hecho, ellos querían tener hasta acá, comprar hasta acá. Pero el gobierno de México se negó a vender esos territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguir todo este territorio, inclusive hasta acá, de manera militar. Por lo que dijo a su ejército, prepárense porque nos vamos a la guerra contra México. A pesar de esta amenaza, los grupos políticos mexicanos no suspendieron su disputa, es decir, ellos no iban a ceder de manera fácil el gobierno de México. Por el contrario, siguieron enfrentando, eh, enfrentándose entre sí. En tales circunstancias resultaba muy difícil afrontar con éxito a un enemigo que estaba mejor preparado ups, que los mexicanos. Los primeros enfrentamientos se produjeron en qué año? En 1846, allá con Estados Unidos. ¿En qué fronteras? En la frontera de lo que. Era Texas, recuerda que Texas era de México, pero pues en ese momento ya no era de México. Y aquí, por aquí se enfrentaron en Tamaulipas. Y en el mes de mayo, Estados Unidos declaró la guerra a México. Dijo: ¿Sabes qué? Me voy a enfrentar contigo, México, te declaro la guerra. Durante los meses siguientes, los soldados estadounidenses invadieron nuestro país y se metieron hasta la cocina aquí en México. Por dos frentes empezaron a invadirlos. ¿Por cuáles? Primero atacaron por Tamaulipas, fue un frente, y el otro frente fue por Nuevo León y por Coahuila, mientras que otros avanzaron hacia Nuevo México. Recuerda que en ese momento este territorio era de México y empezaron a avanzar por aquí y por California. En septiembre del mismo año tuvo lugar una reñida batalla en Monterrey, se enfrentaron y empezaron a pelearse bastante fuerte en Monterrey. Y en febrero de 1847 se libró otro enfrentamiento con los mexicanos de grandes proporciones en un paraje llamado La Engostura, donde se también se dieron con todo Estados Unidos y México, los ejércitos cerca de Saltillo, allá en Coahuila. El gobierno de Estados Unidos envió otras fuerzas a atacar por Veracruz, pero también aquí nos comentan que lo realizó por medio de barcos, es decir, por el mar empezó a atacar Estados Unidos. Sometieron entonces al puerto de Veracruz en un intenso bombardeo. Marinos y soldados mexicanos defendieron la ciudad, pero debieron rendirse ante la superioridad enemiga. Las tropas estadounidenses avanzaron hacia dónde? Hacia el centro del país. Y en agosto de 1847 llegaron al Valle de México, o sea, casi estaban adentro de la Ciudad de México. Y emprendieron el ataque contra la capital de la República, es decir, allá contra el Distrito Federal, que hoy es el, la Ciudad de México. E hicieron ese ataque y pues nos vencieron. En los alrededores de la Ciudad de México, en Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, se libraron batallas en la que fue derrotado el ejército de México, es decir, que los militares ya no pudieron, fueron vencidos y finalmente, el 14 de septiembre, el ejército de Estados Unidos, el ejército invasor, hizo su bandera en lo más alto del Palacio Nacional y permaneció en la ciudad hasta mediados del siguiente año. Es decir, que estuvieron aquí los estadounidenses en el Palacio Nacional un buen ratillo con la bandera de Estados Unidos ahí, pues planeando cuál era la estrategia para que los mexicanos cedieran mucho territorio de México. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Un dato interesante. Entre los soldados que defendieron el castillo de Chapultepec, habían estudiantes o cadetes del colegio militar. Algunos de estos jóvenes murieron en combate y se recuerda o su recuerdo se ha mantenido al paso del tiempo, pues ahora estos eh, cadetes que lucharon, defendieron el castillo de Chapultepec, los conocemos como... Los niños héroes de Chapultepec. Si tú visitas Mex Primaria en www mexprimaria en www.mexprimaria.com.mx, esta es la página oficial de el canal y le das clic en lista de videos, te va a preguntar en qué año vas, para que tú encuentres más fácilmente ese video que buscas, selecciona el grado, por ejemplo, quinto grado, para que veas las materias que tenemos como Matemáticas, Español, Historia y Ciencia, selecciona una y verás los videos de la materia que seleccionaste. Busca tu video por el número de página, dale clic y ponte a hacer tu tarea o a estudiar. Entonces, continuamos con el relato. A lo largo de varios meses que estaban los Estados Unidos allá en Palacio Nacional instalados. Algunos representantes mexicanos estaban negociando con el enviados estadounidenses para acordar los términos de paz. Recuerda que Estados Unidos nos invadió y llegó hasta la Ciudad de México, hasta Palacio Nacional, además de Nuevo México y California. Resulta que Estados Unidos quería apoderarse de la península de Baja California. Ellos, o sea, Estados Unidos quería Nuevo México, California, la península de Baja California y también quería un pedazo de Tamaulipas, otro pedazo de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Nada tonto, Estados Unidos quería mucho territorio de México, pero los negociadores mexicanos se opusieron. Entonces, en febrero de 1848. Por fin se firmó el tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿De ¿En qué consistía este tratado? En este tratado se consistía que mediante el cual México aceptó, porque recuerda que México fue derrotado por Estados Unidos, aceptaba México la pérdida de qué estados? Nuevo México y California. Estados Unidos. Se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos. Pero ¿por qué pagó esta cantidad a Estados Unidos? No hay nada más como para decir, mira, no soy tan mala onda, te doy 15 millones de pesos. Actualmente, 15 millones de pesos, pues no es nada, no te alcanza ni para un carro. Por esa cantidad, pues prácticamente México perdió. Todo ese territorio de México por culpa de pues, los políticos que permitieron que Estados Unidos llegara hasta la cocina. La derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representaron un gran golpe para México. Durante los años siguientes, el país vivió una etapa de gran desilusión. Entonces, recordemos que la paz se dio en México y que en la península de Baja California lo quería Estados Unidos, también quería parte de Tamaulipas, de Coahuila, Nuevo León, y también parte de Chihuahua, y para no hacerla cansada, también quería un pedazo de Sonora. El Tratado de Guadalupe se dio en 1848 y fue una gran desilusión para los mexicanos. Aquí te dejo el mapa que está en tu libro. Y aquí el color amarillo representa por dónde fue eh, viajando los estadounidenses para invadir el territorio mexicano. El color azul representa cuál era el territorio estadounidense en ese momento. Color rosa representa lo que es actualmente México, o sea, la frontera de México territorio perdido es este de color verde. Este fue el territorio que perdió México. Este simbolito so representa las batallas que tuvo México fuertemente con los Estados Unidos y este eh, representa el límite, este, el límite de lo que era Texas o de lo que era, es Texas. Entonces, pues, debido a esta pérdida, México estaba sumamente Triste. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. Vamos a ver qué pasó con la vida eh, después de haber perdido el territorio de México o gran parte de, de México. Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas y la mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Con el paso del tiempo el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual como en los ranchos y en las haciendas que llegaron a tener una gran extensión. En esto, muchas personas abandonaron sus lugares de orígenes, es decir, se fueron, para irse a vivir a estas propiedades, a estos ranchos, a estas haciendas. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue leva o reclutamiento forzoso que tuvieron que hacer el ejército. Debido a esta práctica, muy numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para unirse pues a las filas militares. Lo cual, este fenómeno de que agarraron a los hombres se dio la desintegración de las familias y de los poblados. En las ciudades, la vida cambió poco a poco. En una buena medida, las personas continuaron desempeñando los famosos oficios o actividades que tenían en el virreinato, como era carnicero. El carpintero, pues, siguió siendo carpintero igual su familia. La mayoría eran jornaleros vendedores ambulantes y artesanos o trabajadores en servicios domésticos. También había un en menor cantidad, más poquitos, había poquitos empleados públicos, poquitos comerciantes, poquitos tenderos, funcionarios, poquitos militares, poquitos profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población Proviniente del campo, es decir, que los campesinos o los rancheros empezaron a irse a las grandes ciudades y, eh, pues, empezaban a desempeñar diversos oficios como aguadores, vendedores, ambulantes o cargadores en los mercados. Otros que de plano ya no sabían qué hacer, eh, pues se tuvieron que obligar a convertirse en limosneros. En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circulaban, empezaban a circular los periódicos y las revistas, por lo que la gente ya se estaba informando y comentaban de los asuntos del día a día. Así es que así fue como se dio eh, la vida cotidiana después de que perdimos gran parte del territorio. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información, si es así te invito a que la compartas, te suscribas y me regales el like. Nos vemos bien prontito en el próximo videito, bye bye.